Sí, sí, afecta para todo, para los laburantes, para los que tienen hijos, para los que no tienen trabajo, para la gente que cada vez hay gente en la calle, cada vez hay menos laburo y sí que afecta y bueno. Espero que haya una solución en estas elecciones y que la gente vote con la cabeza. Estas fueron las noticias de Filo.News. Desde hace aproximadamente 3 días se viene gestando un repudio al peso. Un repudio al peso producto de la incertidumbre política, por una parte, ya que el actual gobierno, la actual gestión de Mauricio Macri ha perdido absolutamente toda credibilidad en cuanto a su gestión económica. Y por otro lado, la incertidumbre obedece a que todavía no tenemos los candidatos firmes a la elección de octubre, de caras a octubre del 2019. No es que estamos pendientes del dólar, sino que lo que estamos pendientes es de la inflación. Y el único refugio que tiene el ciudadano de a pie para tratar de poder mantener su poder adquisitivo es refugiándose en el dólar. Es la inversión más rudimentaria que tiene el ciudadano común para poder salvaguardar su poder adquisitivo del dinero. Entonces, repudia el peso y se resguarda en un instrumento llamado dólar que en el mundo tiene una fortaleza por ahora sin competencia, ¿verdad? Sé puntual, porque estamos todos nerviosos, dale. Todo, no hay nadie.